¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Yo Soy Press, nuestra historia con el Hertz. Bueno, una historia en la que vamos a vivir ahora un doble duelo. Primero ante el ante el Hibernian en el derby, el clásico ante el Hibernian por Premiership, y después en el playoff, la vuelta del playoff de la Europa League ante el Rosenborg, en el que buscaremos la clasificación. Quedamos en la ida 1-1. Nos marcaron en el 95, así que bueno, era mejor resultado al principio, pero bueno, tendremos que ir a ganar. Y bueno, desde el último episodio que vivimos el empate a 2, solo han transcurrido dos partidos: un 1-4 al Falkirk en Premiership, goles de Luca Ollén, McName y doblete de Kerrigan. Después un 2-0 en Betfred Cup ante Dunfermline, que está en Premiership este año. Goles de Akildiz y McName, y el comentado 1-1 con el Rosenborg. Ahora vamos a contra el Hibernian, jugamos de visitante en este derby, y después recibiremos la visita del Rosenborg en casa, y ya veremos también qué grupo nos toca en la Europa League. Después, en cuanto a fichaje, lo único que es destacable es una salida, la de Luis Suárez, que se va a Slavia de Praga por 8 millones y 10,75 como potencial. Estaba tocando las narices desde el final de la temporada pasada. Encima, no, cuando había que jugar, no rendía bien, así que lo hemos decidido venderlo, porque además teníamos ya delantero de sobra. Y bueno, nos hemos deshecho de él y obtenemos algo de dinero. Y nada más, los demás han sido también cesiones de Manuel Ali, por ejemplo, que lo fichamos este año libre de Chelsea. Al tener ya dos delanteros con Kerrigan y Gaitán, pues decidimos cederlo también, porque si no, no iba a tener un minuto suficiente y el crecimiento necesario para que se desarrolle. Igual, en el mismo caso, están Borja Medina o Graham Walker, que también tienen que coger minutos fuera del Hertz. Y creo que no hay nada más digno de mención, así que vamos al partido. Jugamos el clásico ante el Hibernian. Vamos a alinear a Hogarth, Stepanovic, Zini, Collazos, Odi, Viviani, Miles, Camara, McName, Gabriel, Verón y Gaitán. Gabriel, Verón no, va a jugar Luca Ollén, me gusta más ver ese perfil. Por lo demás está todo en su sitio, creo. Dale Mura no está todavía en forma. Va a entrar de esta forma en la lista por Madrid. Fielder, Girard en principio se va a quedar en el banquillo. Palacios, Smith Rowe, Verón. Verón se va al banquillo también. Kerrigan me gusta tenerlo aquí arriba. Patton, Verón, Kral. Vale, Kral tenía que estar cedido porque está perdiendo potencial. Pero bueno. Bueno, en fin, vamos al partido contra el Hibernian. Rival juega con un 4-2-3-1 habitualmente. Correcto. Vamos a tener que estar atento a O'Connor, que es buen delantero y siempre nos la lía, o por lo menos no crea mucho peligro. Vamos a ver, afición, por supuesto. Hoy toca afición, que es un clásico. Y a ver en cuanto a instrucciones al rival, si tiene algo. Rival, a Red, si que lo presionen siempre, y a esto que nos pongan las piernas malas, y a O'Connor también piernas malas. Y marcar de intensidad de presión, no marcar de cerca siempre. A Leir, pierna mala, y a Devine, pierna mala. Bueno, pues vamos allá al partido. Veamos el segundo. Ponemos el audio, que lo tenemos quitado. Bueno, y arranca el partido. Juega la pelota el Hibernian con Porteus. Pelotazo largo de Porteus. Atrapa Hogarth. Bueno, primero minuto de tanteo entre el Hibernian y el Hertz. Saca Blair. Pelotazo largo. La baja, la recupera Camara. Conduce Camara. Pelotazo a la espalda. La corta Porteus. Recupera Odi. Camara. Apertura para Ollén. Ollén la pierde otra vez. Muy precipitado el Hertz. Fulton. Murray. Juego directo. Aquí nadie baja la pelota. Collazos, Odi, Viviani, Miles. Ahora sí, un poquito de
Juego a ras de suelo, la pierde, camarada. Vaya tela, como estamos con los pases. Maturin. Maturin. Apertura para Fulton. Se anticipa Odi. Corre la pelota ahora con Ollen. Ollen inicia la contra. Ollen. Camarada le pega. Fuera. Le pegó sin demasiada fe. Y el balón se fue. Se marchó cerca del poste. Bueno, no parece que no está ocurriendo demasiado. Vamos a pedir más. No me voy a poner en cauto, que prefiero jugar al palo. Al palo, cuidado, rebote, gol. Es impresionante. Es que es impresionante, ¿no? La jugada de rebote que hemos tenido ahí, que no la ha sacado ninguno. Me gustaría haber repetido el gol porque vamos. Vamos a ver, Robertson la pone, remata Fulton al palo. Le ha dado 27 rebotes y nadie la ha sacado. Viviani juega con Miles. Atrás para Collazos. Collazo juega directo para Gaitán. La baja para Ollén. Ollén en el área. La pone para Odi. Juega atrás, mira Ollén solo. Ahí está Ollén. Le pega. ¿Para dónde? Blair. Que saca a córner. McName. Va a sacar de esquina. La pone al área. La saca la defensa. Robertson va. Nadie va. Nadie va del Hertz. Tranquilos, sin problema. Poca actitud a veces, de verdad. Fulton. Robertson. La saca Collazos. Qué mal para Murray. Otra vez para Fulton. Redzic. Uy. Sigue la pelota Redzic. Maturin. Ese pase filtrado otra vez. Fulton. Nos están reventando con los pases filtrados, de verdad. Es una pelea imposible. La saca la defensa, recupera Ollén. Vamos, Ollén a la contra. Ollén corre con el balón. Ollén contra el mundo solo. Efectivamente la perdió Ollén. ¡Uy, qué mal partido estamos haciendo! Blair saca de portería. La baja Stepanovic. Saldársela a Divine. Porteus, Murray. Llegamos tarde a todos los balones, pero a todos. La baja. Otra vez recupera Maturin. Robertson, apertura para Divine. Divine conduce. Stepanovic delante. Corta el pase centro para recuperar Murray. Cuidado en la frontal Resic. Le pega. Uf. Otro rebote. Gol. Otro de Fulton. Gol de Fulton. 2-0, ¿eh? Y el equipo todavía no se ha enterado. El equipo no se ha enterado. Gritos. A broncar, por supuesto, porque estamos haciendo un partido lamentable. Juega la pelota Hertz. Odi. Joder. Es que ni un saque de banda ya podemos, sabemos, ¿eh? Redzi roba. Redzi conduce, roba Collazos. Collazos, suéltala. Para Ollén. Ollén hace. Juega para adentro. Sigue Ollén. Suelta la pelota Ollén. Para McName. McName en el área. McName tira con 17 tíos encima. Uy, a veces que no sé qué nos pasa, ¿eh? A veces no sé qué nos pasa. Ahí juega Blair. Pelotazo largo para Maturin. La gana, por supuesto, Connor. O'Connor. Remate para Hogarth a las manos de Hogarth. Se puede jugar tan mal. Es una cosa que no entiendo. ¿Cómo se puede jugar tan mal? Pero es que mira el partido que estamos haciendo, ¿eh? Y no ocurre nada. Ahora falta Robertson. Le pega. Uf. Buf. Casi nos hace el tercero, ¿eh? Bueno, pues lamentable partido. Bronca a los futbolistas, por supuesto. Vamos a empezar a mover algo aquí porque no me está gustando un pelo lo que estoy viendo. Vamos a ver. Miles, no. Miles se va a quedar aquí, pero Viviani va a ir fuera. Va a entrar Matías Palacios. Palacios juega como media punta. Ollén como extremo en ataque. Tiene una tarjeta. Vamos a meter a Smith Rowe como delantero interior en ataque. A Odi le metemos como carrilero completo.
Y Stepanovic que tenga cuidado. Y suavice las entradas, no hace que lo eche. Bueno, pues ya vamos. Saca la pelota. O sea, mueve la pelota el segunda parte. Perdemos 2-0. No podemos empezar perdiendo ya estos partidos, ¿eh? No podemos empezar así. Collazos. Juega con Miles. Toca para Mirrow. El Mirrow, apertura para McNain. McNain se mete en el área. Que bien se ha ido. La pone. ¡Ay! La saca. La recupera Stepanovic. Este papel en el área. Corta el defensa. Será saque de esquina. Uno de los miles saque de esquina, lo que no creemos peligro, ¿verdad? El Mirrow le pone el segundo palo, Collazo, se la gana en defensa. Y la recupera Miles para el Hertz. Saca de Vine. Maturín. Murray. De Vine más. Otro pelotazo a la espalda de la defensa y otro gol. Es impresionante, tío. Es indignante y... Mierda de equipo ya. Un pelotazo, tío, de un pelotazo de mierda. Se queda colgado este también. Que jodi. ¿Y ahora qué hacemos? Pues más, morirnos ya. Pues ya está. Si es que no podemos hacer otra cosa. Es un partido lamentable. En el que no vamos a hacer otra cosa. Stepanovic. Aquí. Aquí. Miles Camara. Palacios. Aquí arriba. Vamos, segundo delantero. O falso 9 en apoyo. Ya está, no queda otra. Y sin posesión. Más atrás de la línea defensiva. Más insistente y ser agresivo. Si no nos queda otra, si da igual, si ya vamos a perder. Ya estamos perdiendo 3-0, tío. 3-0 un derby, tío. ¿Tienes que esto es normal perder 3-0 un derby? Y no va a ocurrir nada, por supuesto, como suele pasar siempre. Cuando haces cambio, ya no ocurre nada más. Devine. Maturín. Porteus. Pelotazo largo de nuevo. Otra vez que la fajan con una facilidad asombrosa. Maturín solo. En el área. Le pega. Uf. Ha pegado flojo, si no. Bueno, por aquí no ocurre nada, ¿eh? Sabemos mucho los cambios, no tenemos ni ocasiones. El Mirro, saque de esquina. La pone al área. Por supuesto, nunca la ganará uno de los nuestros en un saque de esquina. Eso. Otro. A córner no vamos a hacer un gol ni allá nos maten. Odi, pelotazo largo. Baja Mason con toda la facilidad del mundo. Porque no sabemos ni jugar al fútbol. Blair, pelotazo largo. La baja Collazos. Interesantísimo por ahora el partido. Cini. Cini la regala, obviamente. Pues para eso está. Recupera Palacio. Stepanovic. Miles. Apertura para McName. Ya era hora. Allá va McName. Conduce. Conduce McName. Se va a su par. La pone en el área. Smith Rowe. Hombre. Otro remate. Se estrella en un defensa, por favor. Smith Rowe la pone. Nada. Contragolpe del Hibernian. La lleva Redzik. Redzik. Nadie cierra el pase interior. Uf. Collazos. Remate de Frederick, fuera. El partido más lamentable están haciendo y qué podrido me tienen. Palacios. Miles roba, recupera Collazos. Apertura para Stepanovic. Stepanovic corre con la pelota. ¿Qué vas a hacer, Stepanovic? Stepanovic en el área. Se la roban, por supuesto, porque tiene que abusar del balón. Roba Camará. Stepanovic de nuevo. Uy, se pasa atrás. Cini, Palacio la baja. Stepanovic otra vez le pega a la mano de Blair. Y las calificaciones. 6,3, 6,3, 6,2 Facundo Gaitán. Es que es de sinvergüenza. Ha sacado un 6,2 es de sinvergüenza total. Fuera de aquí. Bueno, es que hay varios. Bueno, Nate también y Adam Miles. ¿Cómo se puede hacer un partido tan lamentable? ¿Alguien me lo explica? Collazos. Hogarth. Cini. Cini la vuelve a regalar. De Vine. Y ahora el pelotazo la va a regalar en el cabezazo. Sí, señor. Fitzpatrick. Fitzpatrick. Casiano le pega. Atrapa a Hogarth.
Ay, el partido más largo, ya se le hace la gana a uno del Gabe. Palacios, La Peina, Manson, otra vez. Los espacios entre defensa. Es que dejamos abierto el equipo. Le pega. Desvía Hogarth. Mira, ya si tenemos que morir, que muramos todos juntos. Fuera. Me da igual ya. Saque de esquina que remata Connor, por supuesto. Ellos sí rematan, nosotros nos rematamos. Robertson. Juega con Skullion. Otra vez Robertson. Robertson Miles. Mira cómo saca el centro. Fitzpatrick. Roba Stepanovic. Juega con Palacios. Palacio, apertura para McName. McName entra en el área. ¿Qué vas a hacer, McName? Llega hasta la frontal, la pone, rebote. Por supuesto, ni eso siquiera. Stepanovic, 10 años en tirar. Mira, irse a la mierda ya, directamente. Os metan en el cuarto. Total, es lo que merecéis. Ahí va Fitzpatrick. Ahí Patrick Casiano. Atapa Hogarth. Ya no merece ni comentarla, pues total. Ahí va McName. Stepanovic. Toca para Palacios. Palacios conduce en el área. Juega atrás para McName, que le va a pegar. Paradón de Blair. Si encima los pocos que llegamos hacen paradones los porteros, estamos muertos. Pelotazo largo. Venga, acaba esto ya, árbitro. No es necesario alargar esta agonía. Bueno, pues derrota. En un lamentable partido, pero muy lamentable. Ay. Severo correctivo, de encima en un clásico. Y ya creo que la temporada pasada ya nos hicieron. Ya nos hicieron. Esto no viene por aquí, vamos a verlo. Hibernian, partidos anteriores. En el justo en el anterior fue. Ah, no. Yo creía que sí, pero no. Digo, no, no, ellos no nos han hecho ningún correctivo, así, salvo los de la primera temporada. No, no. Vamos a ver, vamos a ordenarlo por fecha porque ya me estoy volviendo loco. Eso es, efectivamente. Yo me acordaba, en el último clásico, otros 3-0 nos hicieron. Lamentable, ¿no? En fin, volvemos ahora con el partido de vuelta del playoff con el Rosenborg. Pues aquí estamos de vuelta, vamos con el partido ante el Rosenborg después del varapalo sufrido ante el Hibernian. Veremos a ver si aquí no hacemos el papelón. Defensa, confío en vosotros. A ver si no hacemos el papelón en la Europa League, que tenemos que meternos en la fase de grupo. Juega la pelota el Rosenborg por medio de Kitolano. Pelotazo largo, la recupera Collazos. Abre para Frimpong. Frimpong, apertura para Verón. Ahí va Verón, la pone a la frontal Girard. Girard con Palacios, Camará. Camará de nuevo con Frimpong. Toca el Hertz con paciencia. Ahí va Frimpong a la banda derecha. Frimpong que se va. Frimpong la pone al centro, remate. La saca la defensa del Rosenborg. Sigue con la pelota al Hertz. Llega la pelota a Smith Rowe. Evita que salga y provoca el córner. Antes que nada, no he visto una cosa. A ver. Efectivamente juega con el mismo que va con la ida. A darle Mura, remate alto. Vamos a darle a los muchachos que se centre a jugar por las bandas. Porque ellos juegan con muchos hombres en el medio. Kerrigan, ¿qué le pasa? Contractura, pero no es para tanto, porque siga. Bueno, pues no ocurre mucho, ¿eh? Cuarto de hora. Y vamos a pedirle más allá porque esto no puede ser. Binheim. Despeja de Lemura. Va a recoger Taxet. Atrás para Zakariasen. Zakariasen. Da Lemura a la baja. Recupera Smith Rowe. Vamos, ahí está el desmarque de Kerrigan. Corre Kerrigan. Kerrigan, dispare fuera. Estamos en la definición. Uf, cómo estamos en la definición. Fiddler. Para Girard. De nuevo para Fiddler. Al centro. Girard, rebote. Gol.
Ahora sí. Por fin. Que sea entrando llorando el balón. Gol de Girard. Fiddler. Girard. De nuevo para Fiddler. Girard. Se abre el palacio. Uy, se la tocó un poco con la punta de los dedos. Tocó el portero del Rosenborg. Bueno, hay que seguir. Todavía queda. Partido por delante. Saque de esquina. Smith Rowe. La pone en el área. La de Mura. Atrapa Krasinski. Pelotazo largo Krasinski. Cuidado con Bradback. Conduce Bradback. Solo no le hagáis penalti. Es lo único que hace. Efectivamente. 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 Le ha hecho penalti. Lo primero que digo que no hay que hacer. Ahí está. Efectivamente. Penalti. Es impresionante, tío. Es impresionante. Estaba solo, no tenía ninguna opción. No había que hacerle penalti. Pues penalti que le hace. Aparte de que no paramos un penalti, ya nos maten, ¿eh? Bueno, pues 1-1. Se pone picante la cosa, ¿eh? Se pone picante y peligrosa. Juega la pelota a Hertz. Verón. Verón conduce por la derecha. Sigue Verón. Verón contra el mundo. Verón, apertura ahora para Fiddler. El autor del penal. Fiddler. Venga, Fiddler, hijo, haz algo. Compensa lo que has hecho. Buen taconazo para Girard. La pone. La saca la defensa. Recupera Fiddler. Juega con Camará. Camará. Apertura para Frimpong. Ahí va Verón en el área. Se sale del área. Frimpong. Verón. Vamos a tocar 20 veces. La coge Girard. Rebote. 200 rebote. La recupera el portero. ¡Ay, Dios mío! De nuevo Verón. Smith Rowe. ¡Uy! La corta defensa. Un pelotazo y nos va a crear otro. Otra vez Bradback. Otro penalti, ¿verdad? No. Atrapa Mounier. No sirve para nada, lo grito. Fiddler. Atrás para Camará, que está solo. A ver, Camará, ¿qué va a hacer? Conduce para Palacios. Luego Camará, apertura para Frimpong. Verón. Verón, la... Verón, ¿qué ha hecho, Verón? ¿Qué has hecho, Verón? Pero qué desastre de equipo, Dios mío. Qué desastre de equipo. 12 disparos, 4 puertas. Ellos han llegado dos veces. Un tiro a puerta y un gol. Bueno, el penalti, ¿no? Básicamente. No estoy nada contento, obviamente, con vuestra actuación. Smith Rowe. Estamos en la segunda parte. Como nos hagan un gol, estamos muertos. Smith Rowe conduce. La saca a banda Zakariasen. Juega la pelota a Hertz. Frimpong al área. El rebote. Herrigan. Palacio. 2.000 millones de rebotes. Que hay 27.000 millones de futbolistas ahí. Que abrir bien el campo y entrar por fuera. No nos enteramos. Frimpong. Remate. Vamos. Vamos, Herrigan. Por fin. ¿Qué es lo que hay que hacer, por Dios? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bien abierto. A ver. Aquí tenemos la acción. Frimpong. ¿Es Frimpong el que la pone? Efectivamente. Y remate de Kerrigan al palo corto. Bueno, está bien. Binheim. Despeja de Lemura. Kerrigan y Reitan. Quitolano. Pelotazo largo. Vale, Mura la baja. La va a recoger Caperón. Venga, Verón. Vendón conduce. Busca un apoyo. Casi la pierde. Verón, apertura para Frimpong. Verón y Frimpong, Frimpong y Verón. Ahí va Frimpong. La pone también en el área. No llega al remate nadie. Pero la recupera Kerrigan. Fiddler, Kerrigan. Vamos, Kerrigan. Fiddler y Kerrigan toca la pelota en el área. La pone ahora sí. Y el rebote, la saca, la defensa. Recupera de Lemura. Están todos comprimidos ahí. Ahí va Smith Rowe. No llega.
El Rosenborg está jugando en 10 metros del centro del campo, o sea, de la zona central del campo. De ahí no sale. El Mid-Row la pone, la despeja la defensa. La va a recuperar Palacios. Conduce Palacios. Sigue Palacio en el área. Nada, saca el centro y se la cortan. Recupera Mikkelsen, que va a pegar un pelotazo. Verá. Taxed. Uy, uy, Bradback. No hemos defendido nada. Fiedler. Bradback. Pelotazo al área. Ahí está llegando desde atrás. Uf. Increíble la jugada. Con lo poco que nos hacen peligro. No hacen una ocasión de nada, vamos. Falta para el Rosenborg. Taxi la pone en el área. Remata al palo. La sacó Frimpong. ¡Puff! Otro aviso del Rosenborg. Pero qué. Uy, qué poca personalidad tenemos. Dios mío. Botheim. Despeja. Ahí va Palacios corriendo para la contra. Vamos, Palacios. Estos están fuera de juego, Kerrigan. Claro que sí. Verón. De nuevo Palacios. Ahora sí, Kerrigan en el área. Remata. No. No remata. Estaban fuera de juego encima. Ay, Dios mío. Qué peligro tenemos. Qué malos somos. Saque de esquina, hombre. O sea, falta, ha sido de falta, pero bueno, un gol a balón parado. Ya era hora, hombre. Ya era hora. Ahí tenemos. Mid-Row ganó en la carrera el salto. Y gol de Mid-Row. Bueno, ahora sí. Vamos a mover el banquillo, Verón. Que juega O'Donnell. Dale, Moore afuera. Que juegue. Juegue Odi mismo. Girar. Girar, apertura, Frimpong. ¿Va a llegar? Sí, llega. Se evita que salga. La pone en el área. Uf. Casi la remata el Hell. La tocó el defensa. Es corner otra vez. Smith-Rowe la va a poner en el área. La pone, la saca la defensa. Recupera Palacios. Palacios con O'Donnell. Vamos, O'Donnell. Uy, casi se va. Ahora sí, O'Donnell. Intenta buscar el centro. No, la juega atrás con Camará. Camará la pierde, Camará. Ay, Camará, ¿cómo estamos? Cuidado con la contra. Que todavía vamos a sufrir. Botheim. Langoren, bueno. Acabó ahí la jugada. Fiedler, Palacios, Camará. Atrás con Odi. Camará de nuevo. Ahí va Palacios para Fiedler. Fiedler, sí, buena jugada para Smith-Rowe. Smith-Rowe en el área, la perdió. Otro saque de esquina. Lo que tardamos en soltar el balón es alucinante. Smith-Rowe la saca la defensa del Rosenborg. Recupera Frimpong. Camará de nuevo, Smith-Rowe. Fiedler. Nada. No ocurre nada, a ver si acaba esto ya. 23 disparos, 10 a puerta. Ay, Dios mío. Está costando también rematar entre los tres palos. Bueno, pues aquí va, se va a acabar el partido. Venga, llega ya el descuento, pita ya. No es necesario jugar esto. Este es el típico jugadita zurda. Frimpong la baja, juega para Munier y aquí tiene que acabar tu partido. Bueno, tú no pites, árbitro, ¿eh? Tú tranquilo, estamos ya en el 95 casi. Bueno, se acabó, nada más. Con algo de sufrimiento, pero bueno, cerramos el pase a la siguiente, a la fase de grupo de la Europa League, que era requisito indispensable. Y a ver qué tenemos, vamos a ver. 3-1, victoria. Kerrigan lesionado. Vaya tela con las lesiones también. Nos metemos en el playoff de la Europa League, que se sortea ya. Vamos a ver el sorteo de la fase de grupos. 2,92 millones de euros por el clasificarnos. A ver. El sorteo, ¿dónde está el sorteo? Enséñame ya el sorteo, hombre. Déjate de rollo. Aquí tenemos el sorteo. Vamos a ver.
Bueno, somos cabeza de serie número uno. Creo que por primera vez de que jugamos desde que cogimos al Hertz. Primera vez que somos cabeza de serie número uno, así que vamos a sortear. Estamos en el grupo B. Vamos a ver. Hay cada Atenas. PSV Eindhoven. Nos va a tocar el PSV. Real Sociedad. Slavia de Praga. Y Maccabi Haifa. Bueno, pues este es el sorteo. Nos toca el PSV Eindhoven, el Slavia de Praga, Maccabi Haifa. ¿Qué grupo hay por ahí? Tottenham, Atenas, Real Sociedad, Crusaders. Ayer Basilea, Lens, Brøndby. Buen grupo ese. Atalanta, Shakhtar, Astana, TNS. Bueno, fácil para los dos, estos dos primeros. Sevilla, Feyenoord, Burnley, Grasshopper. No está mal tampoco ese sorteo, ese grupo. OM, Braga, Partizan, Augsburgo. Arsenal, Copenhague, Galatasaray, Anwer y Lazio, Anderlecht, Maribor, Teplice. ¿Y dónde están los escoceses? Bueno, en Europa League solo hay uno porque el otro estará en Champions. Bueno, los otros dos, no sé cómo. En Champions League, a ver, los escoceses. El Rangers está con Inter, Valencia y Young Boys. Y el Celtic con Milan, Hertha Berlín y Watford. Bueno, por dónde están los dos escoceses en fase de grupo de la Champions. Que es siempre importante para el. Para el. Lo diré. Para la mejora de la liga y demás. Bueno, vamos a ver cuáles son los partidos. Vamos para ver cuándo volvemos. Ahora tenemos Dundee, Ross County, PSV, Aberdeen, Dundee. Buena pregunta. Entre el PSV sería muy precipitado volver tan pronto. Vamos a ver seguramente Maccabi, Haifa y Rangers. Sí, Maccabi Haifa y Rangers. A ver cómo estamos para entonces. En fin, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por verlo, por dejar vuestros comentarios los que lo dejéis. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un fuerte abrazo a todos.